En el distrito de Santa Teresa, provincia de La Convención, exactamente en la población de Suyucuyo, el mes de febrero de cada año, se desarrolla una de las fiestas carnavalescas costumbristas de la cuenca Chaupimayoa, que trae consigo feria agropecuaria, concurso gastronómico, danzas autóctonas y la alegría de su gente que hacen inolvidable esta ocasión. Festival Carnavalesco Suyucuyo 2020 en Santa Teresa, La Convención. Este es el campo ferial Suyucuyo, donde aquel sábado 22 de febrero del presente año se desarrolló esta esperada actividad, cuya presentación lo hizo el alcalde distrital. Estas nuestras tradiciones, hermano, nos costumbre la chata con Manch Mancho. No, tenemos que mantener nuestras costumbres, hermanos. Es lo que estamos haciendo. Como es de costumbre, no podía faltar la ceremonia de apertura a cargo de dos damas, quienes juegan un rol importante en la agricultura del lugar. Iniciamos con el recorrido por la feria agropecuaria, donde su población nos muestra con mucho entusiasmo lo trabajado en sus parcelas productivas. Mientras tanto, las autoridades de la provincia de La Convención hacen su recorrido con el fin de reconocer el gran trabajo de sus paisanos. ¡Salud por ellos! En las faldas de aquel cerro añoraba mi amargura. En las faldas de aquel cerro añoraba. Las faltas, el plátano, el café aromático, entre otros productos, son los que se trabajan muy bien en la cuenca Chaupimayoa por tener distintos microclimas muy especiales. Ahora conozcamos lo mejor de su gastronomía, pero para esta ocasión solo está presente el delicioso puchero santateresino, preparados por mujeres emprendedoras que formaron parte del proyecto Salud Preventiva Nutricional. ¡Manuelito Barrón! Y llegó el momento del show esperado. Al puro estilo del lugar, es el concurso de Cogiendo al Cerdo, donde participan jóvenes y adultos, y con la cual pusieron el toque especial a la feria. Escucha la vista, ya ya hoy con paca con wica paca con plátano tatar pum pam pam de que va a gente estar en la vista. Chiquita, chayam, ok, a ver, plátano tatar pum que chaval. ¿Dónde está Chirayo? Que je papi, que son cuchi papá, ño pa' equipi, ño pa' equipi. Escucha la vista. Ya calla, hoy con paca con wica paca con plátano tatar pum pam pam de que. Ahí está el champurí con grupo, ¿te han escuchado? Profe Jesús, a Chira, cruzado, te digan, ¿eh? Así de rápido también empieza la carrera de aros. Este peculiar deporte se realiza con la finalidad de revalorar aquel juego de antaño, que hoy casi no se practica en nuestra sociedad, pero en Suyucuyo aún está vigente. La tarde se hace muy especial, con distintos deportes que se ponen en práctica. Tal es el concurso del Chutanacui. Aquí es donde cada comunidad campesina
cada sector, de manera unida, demuestran la fuerza y coraje. Algo como, aquí se respeta la casa. Mejor veamos este emotivo juego. Siguen los juegos divertidos. Entonces mejor veamos el concurso de Warmi Kepi. Seguidamente viene el concurso de Aja Tomay, pero antes, tienen que fatigarse un poquito para que estén con mucha sed y beban más de 2 litros de la rica chicha de maíz. Juego que estuvo muy divertido. Ahora viene lo cultural. Así es, me refiero al concurso de danzas carnavalescas que son autóctonas del lugar, donde participaron varias delegaciones de cada comunidad campesina, quienes de manera conjunta entran en concurso con lo propio de ellos. Esta actividad, así como las que vimos antes, son organizados por la Municipalidad Distrital de Santa Teresa mediante el proyecto Articulación Comercial y en coordinación con el Comité Organizador de Suyucuyo, quienes cada año presentan algo novedoso para que esta fiesta siga creciendo. De los concursos programados, ahora el pueblo entero se une para celebrar los carnavales en el centro poblado de Suyucuyo, en Santa Teresa, para lo cual las autoridades y vecinos presentan sus comparsas en un pasacalle multicolor para luego empezar la gran yunzada carnavalesca hasta tumbar el árbol. ¡Vamos, Barbero Miriam! ¡Y se cayó! ¡Se cayó el árbol!
felicidades a todos los carbontes para el próximo año. ¡Agua, agua, agua! ¡Vale, sigue las aguas, sigue la chicha! Esta es la alegría de un pueblo organizado y una grata muestra del éxito de las poblaciones de la cuenca Chaupimayoá, quienes demuestran que unidos siempre serán fuertes. Y qué bonita fiesta, fiesta de carnavales. Para cerrar con broche de oro esta gran fiesta carnavalesca, no podía faltar la presencia de la agrupación Agua Viva de Abancay, que presentaron lo mejor de su repertorio musical de toda su trayectoria. Al ritmo de los carnavales, se premió a los participantes de cada actividad programada, quienes destacaron con lo suyo quedando en los primeros lugares. De esta manera se desarrolló el Festival Carnavalesco Suyucuyo 2020 en el distrito de Santa Teresa, donde mostraron sus costumbres e identidad cultural de un pueblo perseverante por hacer conocer lo suyo a todo el mundo. Así es que entonces, los esperamos el próximo año, en el mes de febrero.